La comunidad afrocolombiana de Palestina del litoral de San Juan Chocó denuncian a través de este medio de comunicación que el pasado mes de junio iniciaron el proceso de desplazamiento hacia Buenaventura debido a hechos violentos ocurridos en su territorio. Pero desde que llegaron al distrito especial no han recibido atención por parte de la institucionalidad. Tenemos la penosa queja de que hasta el día de hoy ninguna de la institucionalidad restante nos ha brindado la más mínima atención. No sé qué está pasando. Con nosotros el Consejo Noruego también estuvo recopilando informaciones, las que se le fueron brindadas, pues ellos dijeron que iban a buscar la articulación con las demás institucionalidad, pero hasta ahorita no ha pasado nada. No sabemos nosotros ante quién es que podemos hacer nuestra queja, nuestra petición, a ver que nos ayuden a solucionar algo, o si es que esto no tiene importancia aquí en Buenaventura o en Colombia, que nos asesoren a qué país debemos dirigirnos. Además, el líder de esta comunidad asegura que los hechos violentos ya se volvieron costumbre en Buenaventura, que las instituciones no le dan importancia a casos como los de ellos. Piden ayuda a las organizaciones internacionales para que se apersonen de su caso. Por favor, ¿qué soluciones que nos le van a dar a nuestro caso? ¿Qué debemos hacer? Por favor, necesitamos que la institucionalidad nos dé respuesta. Se hizo un subcomité, pero eso fue virtual, en la cual el comandante de la Marina o del Ejército asegura que ellos brindan una seguridad a la población, pero la verdad que eso no está siendo reflejado. Por favor, lo que necesitamos es atención lo más pronto posible, o que nos expliquen qué debemos hacer. Asimismo, aseguran que varios integrantes de esta comunidad presentan quebrantos y problemas de salud, por lo que se encuentran desesperados en esta situación. Las comunidades afrocolombianas de los litorales están cansadas del abandono y la desidia del Estado. Se espera que esta situación cambie al tener una representante en el nuevo gobierno nacional.